Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Continuando con la serie dedicada a los movimientos y cómo poner a trabajar estos en nuestro beneficio haciendo Qigong con ellos, vamos a seguir con acariciar la cola del ave o la cola del gorrión, según textos. También podéis encontraros este movimiento como Pu Li Qian, Peng Li Qian, las cuatro primeras puertas de energía. ¿Por qué? Porque cada uno de los cuatro movimientos que componen acariciar la cola del ave o acariciar la cola del gorrión es una de las cuatro primeras potencias del Tai Chi. Recordar que el Tai Chi se compone de 8 potencias y 5 direcciones, lo cual da las 13 posturas. Antes de empezar con el vídeo de Tai Chi de hoy, vamos a hacer un poquito de calentamiento, como hacemos habitualmente en clase. Ya sabéis, empezamos por los tobillos, en los dos sentidos y en los dos pies. Estiramos un poco la parte de atrás de la pierna. Y recordad, quienes tengamos problemas de que... Pasamos a estirar la parte de atrás de la pierna. Recordad, quienes tengamos problemas de vértigos, de mareos o cualquier riesgo de caernos de bruces si bajamos o cualquier riesgo de una caída si no lo hacemos con cuidado, estiraremos la pierna de atrás, no la delante, apoyándonos en una pared o en un mueble firme. Si ese no es un riesgo, bajo a la punta de un pie, bajo a la punta del otro, hacemos un poquito de trabajo con las rodillas en los dos sentidos, círculos con la cintura, en los dos sentidos y pasamos a hacer ochos. Recordar que al hacer ochos la espalda tiene que ir recta, hay que evitar hacer cosas raras. Esto está muy bien para danza, pero esto es Tai Chi, no danza, no somos expresivos. Después de la cadera, los ochos y la cintura, estiraremos un hombro. Recordad, el codo lo sujeto con la mano contraria y lo aprieto contra el hombro. ¿Qué hombro? El otro, el de la mano de fuera. Y el otro, igual. Al codo, por fuera, aprieto el codo contra el hombro contrario. Y lo hago con la mano de abajo, la mano del codo muerta. Tiro del codo por detrás de la cabeza. Lo empujo hacia atrás. Lo hago con la otra mano. También hacia atrás. Vamos a bajar con cuidadito, que hemos estado forzando la articulación. Y hacemos círculos suaves para recolocarla. En ambos sentidos. Círculos con el antebrazo. En los dos sentidos, recordad que este ejercicio únicamente es para mantener la movilidad articular del codo. Si os quedáis haciéndolo aquí con la muñeca o así, sin mover el codo, no vamos a ningún sitio. Toco el codo, el hombro contrario, estiro como para donar sangre. Codo, hombro, hombro, dono sangre. Hombro, hombro, codo, dono sangre. Hombro, hombro, codo, dono sangre. Este es el sentido contrario. Juntamos las palmas y estiramos los antebrazos. Si me separáis las muñecas, no hacemos nada. E igual hacia abajo, juntamos los dorsos. A ver, estos no son los dorsos, estos son las palmas hacia abajo. Los dorsos. Y bajo los codos, pero si separo las muñecas, estoy en las mismas. No hago nada. Entrelazamos dedos, suelto muñecas despacito al principio. Recordad que es como si las sacase hacia afuera. Y ahora hacia adentro. Quien no se apañe con las muñecas, podemos jugar a lavarnos las manos. Es un poco peor, pero bueno. Lo importante es que deis trabajo a las muñecas, no a los dedos, a las muñecas.
Los dedos vienen ahora. Recordad, uno a uno en ambas manos a la vez. Cuando tengo el fácil hecho, en una mano abro por el pulgar y en la otra por el meñique. Cuando esto lo tengo hecho, en una mano abro y en la otra cierro. Empiezo por el pulgar y vuelvo a cambiar. Que no os preocupéis, al fácil. Y me miro las manos para mover los dos dedos a la vez o los quito de la vista. Como mire una mano y tenga la otra aquí, adivinad cuál se va a mover y cuál no. Estiramos un poco el cuello. En ambos sentidos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el ejercicio. Empezaremos por Peng, el movimiento de inflar o hinchar. Somos como los cacharros estos que ponen en los campos de fútbol que hinchan con aire y parecen un muñecajo inflándose. Pues eso mismo. Me inflo y me desinflo. Peng, la fuerza neumática que nos hincha. No es fuerza física, es intención. Mantener la estructura de nuestras articulaciones utilizando sobre todo ligamentos y tendones. Empezaremos para ello cogiendo pelota en el lado izquierdo y empujando. De aquí pasaremos a la segunda puerta de energía, Li, ceder. Cedo. O bien podemos imaginarnos que estamos en una góndola empujándola para atrás. Desde aquí me cojo el pulso en la muñeca izquierda. El chi, clavar, la fuerza que clava. Yan, hundo y desenraízo. En mi escuela, an se hace hundiendo y luego desde aquí rebotando en diagonal hacia arriba. Os lo podréis encontrar en otras escuelas viniendo por arriba y luego haciendo el camino inverso por abajo. Personalmente no me gusta, no estoy de acuerdo con esa interpretación del an, pero eso no quita para que mucha gente sí la considere viable. ¿Cómo llegamos al movimiento? Pues llegamos desde partir crin de caballo. Si recordáis el vídeo anterior, esto era partir crin de caballo y yo ahora lo que hago es llevar el peso atrás, levanto el pie izquierdo y lo giro. Me equilibro en el pie izquierdo, cojo la pelota y entro en peng, hinchar. Cedo en Li, clavo en Chi o Kai, hundo en An y posteriormente desenraízo. Este movimiento igualmente lo podemos poner en bucle y vamos a trabajar con él la relajación. Entro en Peng, paso a Li, voy a Chi, hundo en An. Y cambio. Hago lo mismo hacia mi izquierda. En la forma no va a estar nunca hacia la izquierda. Pero para hacerlo en bucle, puedo ponerlo. Además, no os va a costar nada generar esta memoria corporal y que no suponga ningún lío, ni ningún perjuicio, ninguna locura mental el estar haciéndolo en ambas direcciones. Al principio os puede costar un poco, pero enseguida os vais a acostumbrar. Diréis, Jesús, tus cambios en las manos no están muy claros cuando vas de un lado al otro. Cuando cambias de izquierda a derecha, no queda claro si vas a ir al látigo simple, si vas a ir a partir crin de caballo. A ver, el ponerlos en bucle es un poco un trabajo de mi cosecha, con lo cual no es canónico. Lo importante a la hora de hacer el cambio es que sea armónico. No voy a hacer movimientos bruscos. Fijaros, cojo pelota como si fuese a hacer cualquier otro movimiento. ¿Y qué hago? Antes de llevar el pie, dejo que el brazo izquierdo hunda, la mano derecha viene a su sitio y ya estoy en posición de continuar con el movimiento.
Ah, ya por Dios el aire. Ahora parece que voy a látigo simple. Bueno, dejo que los codos se hundan. Vaya, tengo las manos ya puestas. Y evidentemente, para poder trabajar esto en plan chikún, vamos a llevarlo al compás de la respiración. Inspiro. Inspiro. No hagáis ruido al respirar, que lo estoy haciendo para que me sigáis. Entro en Yin, soy esa bombilla que se apaga. Entro en Yang. Yin. Yang. Y recordad, cuando entro en Yang, como si viese a alguien que me debe dinero. Cuando entro en Yin, como si estuviésemos a punto de dormirnos. Me deben dinero. Voy a echarme un rato. Vuelven a deberme dinero. Vuelvo a relajar. Es decir, que el paso de Yin a Yang es tanto en abrir y cerrar cuerpo como en activar y desactivar la mente. Por eso el ejemplo de la bombilla a la que le subimos la potencia o se la bajamos. No solamente da más calor o tal, sino que me activo más. Me atonto, me desactivo. Como si me fuese a echar la siesta. Pero ojo. No podemos entrar en el yin y que se convierta no, entrar en yin no es perder la estructura. Vamos a mantener la estructura, pero vamos a recogernos dentro. Es como si quisiésemos mantener una llama viva en una tempestad. La protegemos y la metemos dentro de nosotros. Y cuando entro en Yang, cuando llego a ese verano, la tempestad ya ha pasado y puedo sacar esa llama. La recojo otra vez dentro de mí para protegerla. La vuelvo a sacar. Y giro. Bien. Pues yo os vuelvo a dejar aquí con este movimiento. Voy a seguir un rato haciendo chikún. Y os veo en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.